Vamos a la fiesta que te va a dar esta de a la fiesta de del huevo. A la fiesta del huevo. Let's do it, motherfucker. ¿Qué pasa, Ice? ¿Qué dice el tío? Le he puesto tu nombre a una vaquita. Se llama Yelita. Y le toco las tetas. Y no me da leche. Es la que menos leche me da siempre. ¡Oh! Buena, se viene, ¿eh? Se viene buena recolección, ¿eh? Se viene buena recolección. Mira, ¿dónde está la Yelita? Yelita, aquí está. Vamos a sacarle la leche a Yelita. Ah, mira, ahora sí me da. Buena leche, ¿eh? Chilena. Esta es Jamercita. La otra es... No, esta es Jamercia. Coño, déjale la teta a la Hammer. Está Oikanjita, Jamercita y Andreusita. Andresita. Vamos a ver si tienen bien las pajas. Tienen bien las pajas. Es que si no tienen paja no hay leche, ¿sabes? Tú ya sabes cómo va eso, ¿no? Tú también usas la paja para leche, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Espero que sea algo bueno. Te ha tocado la lotería. Te viene a vivir a España. Y me va a comprar a mí un piso al lado del tuyo. Eso en el Minecraft, ¿no? No creo que sea en Chile. ¡Hostia, la gallina que me la ha dejado! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Salte del huerto! Vamos llevando bien. Esta, que, escucha, que se me va a comer las cosas. Ahora comienza el festival del huevo. ¡Salte de ahí, hija de puta! No puedo quedarme aquí. Verá tú. Ahora se ha salido. ¡Sal de ahí! La mociña. Ahí está. En el Minecraft, ¿no? Y yo pensaba que había entrado un animal en tu casa. Cuando lo he leído rápido, digo que él ha entrado un perro salvaje o algo, yo qué sé, un... Vamos al festival del huevo. Yeah. Hombre, cuando me traigan, cuando me devuelvan el PC, ya lo mismo hago una visitilla. Con el hypeo de tener el PC de nuevo. Mis huevos aún están calientes. ¿Procede a ponérmelos en la mano? Sí, siguen calientes.
Me pone sus huevos calientes en la mano. Este que vende, tío, no me acuerdo muy bien. Y yo, ah, vale. Flamenco de jardín, semillas de fresa, ¿eh? Para primavera, 8 días. Me daría tiempo, ¿eh? Podemos comprar un paquete. Pinturas coloridas, bandera de color pastel. Muy caro todo, ¿eh? Y el conejo carísimo también. Puedo comprar un flamenco de jardín. Pero claro, no estamos todavía a ese nivel. Me voy a comprar la semilla. Por ahora. ¿Qué dice el mendigo? No, el tío, campeando la tarta, ¿eh? El Johnny, ¿eh? ¿Dónde están mis dos waifus? Hay que regalarles cosas, ¿eh? ¿Huevo de pato en las natillas? Wow, suena un poco chungo, ¿eh? Ah, porque las natillas llevan huevo, ¿eh? Casi todo ensalada. Sí, pero ahí estáis pegados a la mesa comiendo, quejándose pero comiendo. Si me vas a dar huevo para comer, necesitaré salsa picante. La señora esta siempre me habla con doble sentido, ¿eh? ¿Quieres huevo, eh? Estrellados en tu barbilla. Pues no, para ti no. Solo doy huevo a mis proyectos. Tu pastel de hueva de carpa. Uf, suena mal, ¿eh? A esta sí. A ver, vamos a darle a Robin. Ah, no le puedo regalar nada porque estamos de fiesta aquí y no me deja gestionar. Mira, este es el nuevo. Este va de macho alfa, hetero. No le gustan los huevos. Huevos de baba. ¿Y este campeándome aquí la espalda? Y me dice, oh yeah. ¿Qué pasa, Andrew? A long time no see. Hola, nano. Long time no see. Parece un diálogo de un videojuego mal traducido, ¿eh? Todo bien. Gracias. Peces gato en las aguas en los días lluviosos. Vale. Tengo. No me hace falta consejos de pesca ahora, saco de hueva. No comer 30 al día. Vale. El doctor te recomienda no comer 30 huevos al día. ¿Y si los chupas en vez de comerlos? Eso puede estar interesante, ¿eh? Mamar huevos no es lo mismo que comer huevos. Si los chupas no llena tanto. Kent, no me acuerdo yo de Kent. Esta me dio un beso. Este año cosí pequeños pantalones y sombrero para algunos huevos. Son adorables. Le va a poner unos jeans ahí al escroto. Este juego de crear una granja y relacionarte con la gente del pueblo. Eres el nuevo. ¿Crees que ganarás la caza del huevo? Pues no. No creo. Hay tongo. Aquí están los chavalillos. Quiero vivir dentro de un gran huevo. Hombre, si te pones a pensarlo, Vincent, tú vienes de un huevo. Vienes del huevo de tu padre. O sea, sería como volver atrás. Lo que tienes que hacer ahora es llenar tus huevos de niño. Intentaré darlo todo este año.
Muy bien. Mira, aquí está mi waifu. Mi otro waifu. Referencia al Raven, ¿eh? Ten cuidado y no cojas accidentalmente el huevo del cuervo. Te tendrán rencor por el resto de sus días. O sea, no le gusta a Raven que le toque los huevos. Parecido al Animal Crossing. Supongo que sí. Que es parecido al Animal Crossing ese. A ver qué dice la granjera. A mí no me ha ofrecido todavía tener gallo. Oh, habrá que pillarse un gallo, ¿eh? Este es el médico. A ver el viejo qué dice. Huevos con puerro. Ay, le gusta, ¿eh? Los huevos con porro. ¿Tiene gallinas? Sí. Y para eso me hace la pregunta, para decirme que seguro que ponen huevos buenos. Pero si tú ya has comido mis huevos. No, ella no comió de la tortilla esa famosa. Es verdad. A ver qué dice la rubia. Y este seguro que habla con el doctor, por eso está diciendo lo de los 30 huevos diarios. Aquí están los chavales, los adolescentes. Este tiene alergia y esta. Soy muy. Está mal escrito, o sea, está junto. No, no eres muy mayor. Nunca ser mayor para cazar un buen huevo. Pues ya estaría todo, ¿no? A ver si hay algo más por ahí. Nada, vamos a hacer la caza de huevo, venga. A ver, ¿me puedo hacer una foto aquí? ¿Quién lleva lo de la foto aquí? No puedo hacerme una foto con el conejo de Pascua. No encaja, ¿no? Que está mal hecho esto. En cualquier juego lo hubieran hecho para que te pudieras poner y hacerte una captura de pantalla o algo. Bueno, que lo follen. Vamos a hablar con el alcalde Lewis. ¿Estáis todos listos, chicos? Pues sí, vamos a hacer la búsqueda de huevos. La última vez pillé, creo que 4 o 5. Me fui por abajo. Me voy a ir ahora. No sé por dónde irme, la verdad. La verdad es que me la suda, ¿no? El concurso un poco de los huevos. Porque no es un concurso de pesca ni nada de eso. Es la hora de chuparse los huevos. A lo mejor lo suyo es buscarlos antes, ¿no? Acabo de ver uno ahí. Un poco más grande. Vale, pilla uno. He visto otro ahí. Aquí hay otro. Aquí hay otro detrás. No puedo pasar. Sí, yo puedo. Píllalo. No lo pilla, no puede pasar por ahí. Verga. Da la vuelta, da la vuelta. ¿Hay otro ahí? Sí. Pilla este. Me he liado, me he liado, me he liado. Corre, 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 corre. Hay otro huevo ahí. Aquí hay otro. Píllalo. Aquí hay otro. Píllalo. Aquí hay otro en el arbusto arriba. No me ha dado tiempo. Siempre dice la misma frase, ¿no? El ganador es Abigail Tongo.
Se le han dado la gótica, ¿eh? A la otaku. Bueno, yo sabía que no iba a ganar. Siempre hay tongo con lo de los huevos. Bueno, vamos a cerrarle a los bichos. Aunque no creo que haga... Bueno, sí. Parece que me lleve un día una sorpresa. A ver. Queso y mayonesa, listo. A ver, a ver si los murciélagos me han dejado algo. Vamos a la cueva de Batman. Anda, mira. Se ha escuchado paso, ¿eh? Mira. Escuchan paso, ¿eh? Un segundo que meta esto aquí para hacer mermelada. Ahí. Hay alguien más ahí, ¿eh? Un fantasma o algo hay ahí. Se escuchan pasos, tío. Vamos para la casa. Vamos para la casa. Oh, oh, oh. Cereza me han traído. Mira, eso creo que no tenía, ¿no? Vale, y hay que plantar al día siguiente las semillas de fresa. Para que dé tiempo. Deja los huevos por ahí. El queso, la mayonesa. Y listo. Vamos a ver la tele un poco, a ver el tiempo y eso. Mira el perro, se ha acostado a la cama el Puggy, ¿eh? Aquí tengo mi peluche de Snorlax. Sí, Abigail. La otaku. El tiempo para mañana. Soleado, ¿vale? Vamos a la cama. El perro no sabe nada, ¿eh? Llenando toda la cama de pelo, ¿eh? A dormir. A ver qué dice la pitonisa. No tendrás la suerte de tu parte hoy. La reina de la salsa. Croquetas de patata, mira. Vale, nueva receta. Vamos a plantar la fresa. Lo que pasa es que me va a hacer falta más aspersores. A ver si salía algo más. Esto está para recogerlo ya, ¿no? Pues sí. Mira, pues aquí tengo hueco para la fresa. Buena coliflor. La buena coliflor. Y aquí ha salido algo también ya. Mira, patata. Eso no está todavía. Aquí sí tenemos más papa. Y esto no sé cuándo sale realmente. Ah, mira, ya está. Arroz sin moler. Ah, me hace falta el molino. Bueno, a ver, importante la fresa. Solo una semilla, hijo de puta. A 100, una semilla a 100 me ha cobrado, ¿vale? Ya decía yo que eso era baratillo. Ah, está regado, ¿no? Vale, ya está. Hijo de puta, ¿eh? No, habrá que plantar más arroz. Porque no puedo. Ah, esto no son semillas, es arroz sin moler. Vale. Pues ya está.
No hay más, entonces. Ah, mira, aquí hay otra papa. La papa, la papa, la papa, la papa, la papa. No. Vamos a guardar esto. Hay que separar la verdura de la fruta, ¿eh? No me cabe ya. No me cabe. A ver cómo lo hago, tío. A ver, este baúl lo puedo mover y pongo otro frigorífico. Es que tengo el otro frigorífico ahí. Lo que estoy pensando es dónde lo pongo. A ver, quito ese baúl, pero me va a hacer falta mucho espacio. Vamos a guardar aquí la verdura un momento. Deja aquí todo esto. Déjate hueco. Ahora cogemos esto. ¿Vale? Y vamos a vaciar este. A ver, todo no me va a caber. Habrá que hacer otro cofre. Y pasándolo. Si no, no va a haber manera. Ah, me falta un poco de madera. Vale. Iba a poner otro cofre para otra cosa que no me acuerdo qué era. Vamos a hacer otro más por si acaso, para cuando me haga falta. Vale, y este cofre. A ver, la fruta y la verdura. Ahí abajo tengo un hueco, en verdad, que podría poner la verdura. O aquí incluso. Sí, aquí se pueden poner un par de cofres. Vale, perfecto. Vamos a... Hay que sacar todo el pescado. Vamos a guardarlo aquí de mientras. Vamos a organizarlo un poco. Porque aquí hay muchas cosas. Hostia, ¿dónde tira ese pescado? Vale. Y vamos vaciándolo. Y ponemos el otro frigorífico al lado. Y aparte el cofrecillo. Vale, está casi. Hay que encontrar pues algún mueble más grande también. Vale, quedan tres. Ahora este cofre se quita. Vale, lo ponemos por aquí mismo. Ahí. Píllate la nevera. Vale. E incluso pondría otro cofre al lado de mientras. Este, por ejemplo. Este que he quitado ahí, en verdad vamos a ponerlo ahí. ¡Ay! Ah, que hay una antorcha ahí, espera. Ahora quita la antorcha. Eso por ahí. Eso por ahí. Y la antorcha, déjala. Vale. Esto ponlo así.
Lo dejamos ahí para el pescado también. Vale, aquí tenemos los crustáceos. Bueno, las conchas y eso. Los crustáceos y todo eso. Y este para el pescado, ¿no? Este es frigo. Y este pues también. Pero claro, habrá que ir separándolo de alguna manera. Y vamos guardándolo. No cabe más. Ordenamos. Vamos a poner la antorcha por ahí, que no me moleste. Antorcha esta hay que quitarlas, pero bueno, vamos a dejarlas de mientras. Hay que poner algo más bonito. Espérate, ahora sigo. Le voy a abrir a los bichos. Al recreo. Al recreo. Ay, ay. Ahora vamos a cogerle los huevos. Vale. Vamos al colegio. Ahí van saliendo. Dame la leche. Estaría esto. Por lo menos que vayan paseando por ahí. Vale, esto fuera. Pom, 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 pom. Pom, pom. Y seguimos, estaban aquí los peces, ¿no? Me he hinchado de pescar, ¿eh? Me he hinchado, vaya. Vale. Pues eso estaría por ahí. La nevera. Los cangrejillos, las conchas. Y los peces raros. O sea, las cosas raras. Aquí los peces normales. Bueno, aquí no. Aquí. Peces normales. Entre comillas. Está el calamar infiltrado. Y lo otro, pues no. Esto. Pues para más peces, pero. A lo mejor voy metiendo ahí los dorados de primera calidad o algo, no sé, ya veré. Y las verduras y las frutas, pues aquí. A ver, aquí vamos a meter solo verduras. Vamos a cambiarle el color verde oscuro, por ejemplo. Y este, pues igual, ¿no? Lo que pasa es que no las quiero mezclar. Da igual. Vale, verdura. ¿Esto qué coño es? Verdura. Ah, si te lo pone, ¿no? Lo que es cada cosa. Esto es fruta. Ah, esto es verdura también. Pero la fruta, ¿cómo sale? Como fruta, vale. Verdura. Esto es fruta, 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 fruta. ¿Esto qué es? Fruta. Recolección. Sí, pero zanahoria es verdura, vaya. Sí, recolección es porque son cosas del suelo. Raíz lo considero como verdura más, ¿no? O como una planta, ¿no? Realmente. Es una planta más que una fruta, ¿no? Como un tallo, ¿no? Vale, ahí estaría la verdura.
Y esto vamos a guardarlo con la verdura también. Vale, pues ya estaría separado. Por lo menos ya hay espacio. De momento así. No vamos a estar todo el día haciendo eso. Vale, y había que conseguir los peces, eso. Lo que pasa es que es complicado, tío. La anguila, no sé dónde sale por la noche. En la playa de noche se puede probar. Pero claro, bueno, ahora tengo bastante energía, me puedo ir a probarlo. Realmente. Igual son los que faltan. A ver, pero hay que centrarse en uno. Aquí no. Besugo sí que tengo. Vale, estas son del desierto, ¿no? Tilapia, pargo colorado, atún y sardina. Pues es que los tengo. Bueno, los he pescado, pero no los tengo, claro. Los del lago. Siluro, carpa, perca y esturión. Estos no sé dónde salen realmente. O sea, qué tipo de lago, porque he probado en el lago de ahí abajo y no me han salido. Los malditos. ¿Cómo estoy de cebos y eso? Tengo el corcho ese entero. Me falta cebo, ¿no? Poco he cogido, ¿eh? Hay que pillar más. Ay, que hay que separarlo, mierda. Así está bien, ¿no? Vale. A ver si suerte y sale alguno de los que tengo pendiente. Que eran los de océano. Que realmente no he mirado cuáles tengo. Es que, claro. Es un poco lío, ¿no? Especiales marinos. Tilapia, pargo colorado, atún y sardina. Sardina sí que lo tengo. Tilapia no lo sé. Sardina tengo. Esto es platija, no es tilapia. Y estos eran los del lago, ¿no? La perca es del lago. Vamos a sacarlo y los ponemos en el de al lado para más o menos saber cuáles tengo. La trucha tigre creo que era la otra. El pez gato era uno. De los que había que llevar también a algún lado, ¿no? El sabalo lo habíamos entregado ya, ¿no? A ver. Por eso digo que hay que centrarse en una nada más, porque si no. Besugo, Lucio. Perca, carpa, siluro, esturión. O sea, la perca es del lote de los del lago. Sardina, atún. A ver si tengo atún. No había ningún atún. Besugo, besugo sí que era uno, ¿no? Gato, ¿esto qué es? Fletán.
No, siluro no hay. Pues esos son los que tengo, a ver. Vamos al océano y a ver con lo que me vengo. A ver, vamos a separarlo. Estos son los del lago. Lo que no sé yo, lo del pez gato, si lo he entregado o no. Ay, Dios mío. No. O sí. No, esto es siluro. Entonces los del pez gato sí que los pillé, que iban con el pez luna, el pez sol. Sí. Sí. Entonces el pez gato fuera. Ese sí que lo hemos entregado ya. Fuera. Son los del lago. El besugo pertenece. ¿A cuál? A ver. El besugo. A los peces nocturnos, vale. ¿Y lucio no tengo, tío? No. Vale, déjalo. Está ahí. Y vámonos. Oye, ¿qué he hecho yo con el huevo? Había guardado cosas aquí, ¿verdad? Ya, pues esto. Bueno, esto lo ordeno después. Me voy a llevar el huevo para comer. ¿Qué ha pasado? Y ahora le pego aquí al suelo. Ha pasado algo, ¿eh? ¿Se ha escuchado algo y ha pasado algo ahí? Chiu, chiu, chiu. No sé qué coño ha sido. Vamos a los del océano a ver si hay suerte. Tenemos energía, podemos pescar por la noche. Toma, ¿quiere huevo? Me mira mientras me voy, ¿eh? Se respira el amor en el aire. A ver, esto. No sé si voy a tener tanto espacio para todas estas mierdas, ¿eh?